Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es jueves 16 de marzo del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Está un poco fresco aquí en la Ciudad de México y mi fragancia es L'Homme Idéal de la Casa de Guerlain. Recordemos que la Casa de Guerlain es de las más antiguas en la perfumería y hace unos perfumes excepcionales. En este caso tenemos este que, bueno, es una chulada. Tenemos almendras, tenemos un poco de azares, tenemos cuero, tenemos vetiver. Es un perfume sumamente delicioso, masculino, que se sale de lo común que encontramos en la perfumería comercial. Eso me encanta de este perfume porque te distingue de todos. Esta nota de almendra elegante, acuerada, no se ve en todas partes. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué ricura! Tenemos una almendra deliciosa. Es una almendra ligeramente dulce, tiene un toque dulce de abatonca. Sin embargo, no es una fragancia súper dulce. Lo que más destaca, más bien, está muy bien balanceada la almendra, el cuero y la parte dulce, lo cual lo hace un perfume muy versátil, pero al mismo tiempo muy elegante. Es una fragancia que a mí me encanta vestirla, sobre todo en estos climas. Digo, ahorita está siendo fresco, pero no está así siendo muchísimo frío. Es un fresco ligero de primavera y esto queda muy, muy bien. Es un perfume que vale muchísimo la pena. Fíjate que si lo ves ahorita en el mercado, esta edición es de las primeras que salieron. Tiene este marco negro alrededor. La que encuentras ahorita en las tiendas ya no trae el marco negro, pero es exactamente el mismo perfume, la misma calidad que contiene Guerlain. Ya lo dije, una de las mejores casas de perfumería desde mi punto de vista, porque muchas veces le ponemos atención a lo que saca Dior, lo que saca Chanel, lo que saca Armani, pero Guerlain, híjole, esto sí tiene historia. Y lo que me gusta de esta casa es que no saca lo mismo que sacan todas las demás. Y cuando digo lo mismo, me digo a esos típicos perfumes que están en tendencia ahorita, ¿no? Afrutado, dulcecito, maderoso. Digo, aquí tenemos una almendra, ¿no? Diferente. O sea, esto es una locura. Es una belleza de perfume. Te lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo andamos en duración? Es uno de toilette que te rinde unas 6-7 horas. Al menos en mi piel es una muy buena duración. Eso sí, te aconsejo siempre vestir muy bien utilizando este perfume por la elegancia que contiene. Cumplidos no te van a faltar, esa parte del cuero es mega sexy en este perfume. Déjame en los comentarios si tú ya la conoces, cuál ha sido tu experiencia. Recuerda que es bien importante para todos nosotros tener más opciones, más opiniones. Pues nos vemos para un perfume más el día de mañana, si Dios quiere, pues aquí nos estaremos viendo. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.